Bueno, chicos, pues me encuentro en McAllen, estoy cargando, vamos a cargar aguacate. Esta bodega es totalmente nueva, entonces nos dieron oportunidad de grabar y enseñarles el mecanismo cómo es. Las puertas no se abren allá afuera, sino se abren aquí adentro. ¿Por qué? Porque me estaba comentando la encargada que ha habido varios accidentes donde las personas o los traileros mueven la unidad y muchas personas de los montacargas se han caído. Como pueden ver en esta, como pueden observar, encontramos, miren cómo está, para afuera hay un gancho donde agarra la traila y estas bajan las rampas con un botón y es más seguridad para el montacargas. Este se llama Evergreen Cold Store, está aquí en Park, Texas, y está cerquititas de McAllen. Entonces, miren, está nuevo, apenas están empezando a la bodega, todo está totalmente nuevecito. Hubieran visto qué show fue para encontrarla. Y hay tomate y todo este tipo de cosas. Los de montacargas, mira, están nuevecitos. Muy bien, chicos. No está tan frío ahorita aquí adentro. Pero nos dieron la oportunidad de poder grabar. Así que es algo nuevo para todos ustedes. Que estamos en una bodega donde se guarda toda la mercancía por dentro. Así que por acá está la encargada. Miren nada más. Toda la bodega. Ahí está, miren. Aquí vienen siendo los que son las oficinas. Entonces, aquí estamos. Vénganse por acá. Qué machín que nos dejaron grabar, chicos. Muy amable la señora, Y eso se aprecia. Pues aquí ando, miren, bien tapadita porque si no me voy a enfermar. Tenemos nuestro gafete y todo, y es igual, el mismo sistema por seguridad de los montacargas y por seguridad propia de nosotros, porque a veces no nos damos cuenta que para nosotros ya terminaron y en otras ocasiones nos movemos y causamos accidentes. Por eso muchas veces en muchos lugares nos quitan las llaves para que no nos movamos. Pero aquí la bodega todavía falta bastante. ¿Y qué es lo que guardan aquí? Aguacate, morrones, tomate. Vamos a trabajar con brócoli. Brócoli. La mayoría de los productos solo hay en seca, todo en frío. Ok. Este sistema es muy bueno, tanto seguridad para sus empleados como para nosotros mismos. Sí, porque muchas veces estamos un poquito desorientados o ya está verde y ya pensamos que ya y causamos accidentes, ¿ya? No la grabo porque a lo mejor no quiere salir. Y pues aquí están las oficinas de ellos. Es una bodega bastante bonita. La verdad está nueva, todavía está en construcción. Así que pues agradecemos mucho que nos haya dejado grabar para todos ustedes. También vean cómo funciona una todo por las cosas que en todas las rampas tenemos cámara. Para okay. Estar grabando lo que cargamos, lo que descargamos. Y tenemos las pantallas aquí enfrente. Eso es mucha seguridad también para nosotros como choferes. Pero bueno, pues agradezco mucho. Nos haya dejado grabar, miren. Nos comenta que hay cámaras en cada rampa por seguridad y para que nosotros veamos lo que nos cargaron. Miren, aquí están todas las pantallas. Miren, ahí podemos ver todas las pantallas de cada puerta. Así que si por cualquier inconveniente de que no, pues fíjate que me cargaron la paleta así, no, ni más, paloma, aquí está todo bien. Así que no vamos a salir con ninguna bateada, así que es muy importante, miren qué tecnología y qué avance están. Eso es muy bueno. Es seguridad para ustedes mismos también. Así es, por ahí debe estar la puerta de ustedes. Ajá. Oh, sí, ahí. Ah, no, esa es la última. Era la 17, ¿no? Es esta de aquí. Ahí arriba está la puerta donde estamos estacionados, así que, pues, muchas gracias. Aquí está, así que vamos a continuar. Bueno, chicos, ya salimos de allá adentro. Aquí está estacionado lo que es el bandido. Otra situación, si pueden ver y observar, las puertas no están abiertas. Las puertas se abren por dentro. Eso es para como que no se rompa el ciclo de la temperatura. En una ocasión a mí me pasó que no quisieron aceptar una carga. Porque entre abres las puertas, te pones en la rampa y bajan la mercancía, la temperatura cambia. Entonces al momento que ellos la revisan,
pues ya no está, entre comillas, a lo que tenía que venir. Entonces, esto es un nuevo método que de verdad nos favorece a todos, ¿verdad? Entonces, puertas cerradas, se abren por dentro. Como les mostré, están las rampas y cómo se enganchan. Ah, les voy a enseñar el gancho, ¿no? Para que miren. El gancho que les estaba hablando. Como pueden ver, también tenemos los camelloncitos estos para que entres derecho y no te quedes todo chueco. Porque a veces cuando nos estacionamos chuecos, pues la rampa no queda como debe de quedar. Entonces, miren, ese viene siendo el gancho que al momento de que se baja la rampa, pues va a enganchar lo que viene siendo la caja para que no se nos pueda mover. Así que esta es una bodega totalmente nueva, la están terminando de construir. Ahorita les voy a mostrar. Yo no había venido nunca aquí en lo que es, estos son los alrededores de McAllen, Texas, y nunca había venido. Entonces ya está limpio el bandido, ya estamos ready, nomás que nos carguen. Ahorita voy a entrar ahí adentro, ahorita que empiecen a cargar, porque me gusta ver y estar segura de lo que están echando, cómo me están acomodando la carga y todo eso. Como pueden ver, pues todavía está en construcción. Todavía aquí hay pues material, y como pueden ver, pues todavía está la construcción aquí. Así que este es Evergreen Cold Store. Oh, también quiero mandar un saludote para dos coleguitas y a todos los que trabajan en Chan Casas, o sea, allá enfrente, porque dos de ellos me saludaron. Entonces un saludote para todos ellos y para ¿cómo me dijo que se llamaba? Espérate, ahorita. Bueno, ahorita que me acuerde. Pero trabaja allí. Ya nos pusieron la luz roja, como pueden observar. ¿Sí la miran? Roja. Entonces ya empezaron. Vamos hacia adentro para ver cómo nos van a acomodar las paletas, porque vamos a llevar 20 paletas, 40 mil libras. Y pues pedí que me las pusieran sencilla, doble, sencilla y todas parejas para atrás. Así que vamos a entrar, ¿les parece? Vamos a entrar aquí, no sé si voy a ocupar mi gafete. Y vamos a ver, ¿ok? Bueno, chicos, aquí les voy a mostrar cómo abrieron las puertas por dentro. Miren, ahí están abiertas por dentro. Y todo lo frío pues se sigue manteniendo. Ahorita está a 38 grados la caja. Así que así está la rampa. Al momento de activar la rampa, se activa el gancho que sostiene, va a sostener lo que es la caja. ¿Ok? Entonces vamos a llevar aguacates. Ahorita les grabo, déjenme ver qué hago. Bueno, chicos, ahí están echando la primera paleta de aguacate. Este aguacate viene de México. Fíjense, fíjense cómo es la cosa, ¿no? No nos quieren, pero bien que se comen todos nuestros productos, ¿verdad? Este producto va hacia Ontario, California. Entonces, wow, pueden ver, va a ir una sencilla, doble, sencilla, y todas dobles para atrás. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Aquí, imagínense qué tanta mercancía de México entra aquí. Hasta gente entra. No, pero nuestros productos, pues, mucho producto mexicano entra a Estados Unidos. El aguacate, a la gente americana le encanta el aguacate, ¿no? Nuestros tacos, nuestro mariachi, nuestro tequila, nuestro todo, ¿verdad? Chinte, güey, hay muchos de ellos que no nos quieren, no voy a generalizar, pero hay muchos que no nos quieren. El racismo condenado. Pero, pues aquí estamos, chicos, vamos a cargar aguacatito. ¿Qué quieren? Un aguacate para la carne asada, ¿no? Machín, rechinchín. Ahí va. ¿Okay? En esta cámara que ven, ahí está la puerta del bandido y ahí están echando la mercancía. Ya casi terminan. Como pueden ver, aquí están todas las pantallas de todas las puertas. Eso es muy importante, chicos. Es una seguridad propia para cada uno de nosotros, para la carga y todo ese tipo de cosas. Que se la acomodó bien, que si la acomodó mal, que si la sellaron, que si no la sellaron. Si llegara a pasar un accidente, todo está totalmente grabado. Así que esta es nuestra puerta 17. Miren, aquí están todas las cámaras. Todas las cámaras. Ok.
Vamos a poner las barras, ya terminaron. Los nuclides. Miren, ya terminaron y vamos a... Ya están subiendo la rampa. Quedan así paraditas. Listo. Ahora van a cerrar las puertas y poner el sello. Un chismógrafo. Ese chismógrafo. Ahí está poniendo el chismógrafo. Y la van a sellar. El sello. Bueno, chicos, pues aquí estoy. Bueno, aquí es Spartek. Bueno, aquí cerquita es de McAllen. Aquí hay una, aquí está una frontera, ahí está la línea, si pueden ver, de los troques mexicanos, y esta viene siendo la aduana, aquí donde vienen entrando. Entonces, pues díganme qué frontera es esta, o sea, qué aduana es, porque pues yo no sé, ¿verdad? Y aquí está el bandido, miren. Ya nos pesamos, ya nos vamos. Aquí miren. Así que, vámonos.
momentos y todo el show. Miren, ahí está una máquina de escáner. No, 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 algo bien, ¿no? Vámonos de aquí. Pues chicos, pues gracias por haberme acompañado en este video, en este día, una aventura totalmente diferente el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video, chicos. Miren ese troque ahí, está detenido. Quién sabe con qué lo habrán agarrado. Pero bueno, nos vemos, chicos. Adiósito.